Este mosquito no sé yo si. Buenos días. Bienvenidos a vuestro canal, Bonsai Genkyu. Estamos en época de trasplantes, ya os dije que tengo bastante. Así es que hoy le va a tocar a este bonito manzano que tiene ya la yema hinchada, ya no podemos esperar más. Incluso tiene alguna. Como esa, no sé si la veis, que ya está abriendo. Entonces, aquí hay otra también abriendo en este lado. Ahí. Entonces, claro, esto ya no puedo esperar más, ya tengo que trasplantarlo. Así es que venga, vamos al lío. Este árbol no está anclado, o este es mío y yo los míos no lo anclo. Ya está. Bueno, lo primero que vamos a hacer es intentar. A ver, yo creo que tiene que estar. Uf, tiene que estar muy, muy, muy empetado de raíces. No puedo ni meter el. No puedo meter el cuchillo. Madre mía. Con razón yo lo regaba y ya es que no chupaba, no filtraba el agua. Por lo tanto, no quiere salir. No quiere salir. Bueno, pues con despacito y buena letra. Lo que no quiero romper la maceta porque quiero aprovecharla. Creo que es una maceta muy apropiada para este manzano. Tengo ahí otra muy bonita, pero es muy grande, que para el cultivo le vendría muy bien. Uy, ¿cómo está esto? Uy, ¿cómo está esto? Uy, ¿cómo está esto? Ya parece que quiere. Madre mía, cómo está. ¿Cómo está el manzanito? No sé, ¿eh? No sé si volver a meterlo en esta maceta. Mirad cómo está de raíz. Un segundo, ahora vuelvo. Corta. Bueno, pues como veréis, esta maceta que yo la quería mantener aquí. Pero es una maceta, es muy bonita, pero es una maceta chica ya para este árbol, para el cultivo de este árbol. Este árbol hay que seguir cultivando. Entonces le voy a poner una que le va a venir grande, que es esta. Ya le preparo los hogares de una. Entonces esta es la que voy a utilizar para este árbol. Ya os digo que le viene grande, pero para cultivarla me va a valer, y me va a valer bastante bien. Así es que vamos allá. El palillo mugo tenía que habérselo intentado guardar, pero esto va a ser que no. Vamos a limpiar nevar un poquito. Este árbol no ha estado este año demasiado bien y posiblemente haya sido por eso, porque ya la maceta se le quedaba demasiado chica. Entonces el cultivo de este manzano, aunque ha florecido muy bien, ha dado una buena fructificación, pero el árbol no, yo lo veía que no tenía, no tiraba como tenía que tirar. Entonces posiblemente
Ay, que se me ha metido un pisco en el ojo. Posiblemente fuera por esto, ¿eh? Es que mira lo que tiene aquí fumado de Razer. La manta Razer que tiene. Vamos a seguir. Esto está sembrado en Akadama y Kiryusuna, ¿eh? 70-30, si veis, no está degradado. O sea que esta la voy a reciclar, por supuesto. Esta la voy a reciclar. Tiene aquí un tocón bastante feo que se lo quiero quitar, pero no va a ser hoy, será cuando llegue su momento. Vamos a limpiarlo todo lo que podamos. Manzano está ya brotando prácticamente, entonces manzano no podía esperar ya más. De hecho, como veis, ni siquiera me he cambiado. Cuando lo he visto he dicho, venga, vamos allá del tirón. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? Acá. Vamos a dar aquí un poquito. Procurando, hombre, dentro de lo posible, no dañar la cantidad de raíces finas que tiene. Con mucho cuidado. Este árbol lo trasplanté yo, tiene un montón de raíces blancas. Está, la verdad que está muy bien. Este árbol se trasplantó hace 2 años, creo. Entonces ya le tocaba. Y como podéis ver, pues con toda la razón del mundo. Tiene un cepellón muy bonito, muy bonito. Y vamos a ver. Con el palillo dañamos menos. Es más tedioso. El trabajo es más. En fin. Pero dañamos muchísimo menos. Tiene un montón de raíces finitas. Eso es lo que todos buscábamos. Este árbol no tenía tanta raíz fina, ¿eh?, cuando yo lo trasplanté. Este me lo ha hecho en estos 2 años. Buen sustrato, buena ubicación. Se le ha dado un buen cultivo. Este último año no todo lo bueno que debiera. Ya os digo que yo lo notaba que estaba el árbol un poco de aquella manera. Pero ahora este año sí va a tirar bien. Este año sí va a tirar bien. Una visilla muy bonita. Estas gordas las quitamos. Fuera. Esta se la tendría que quitar. Esta. Pero es que si le quito yo esta raíz ahora mismo, dio toda la zona esta sin raíces. Porque si veis, está llena de raíces finillas. Bueno, pues esto está ya casi. Vamos a cortar por aquí abajo un poco. Como que lo veáis. Todo lo que va para abajo se lo quita. Ahí. Ya está. Ya no lo voy a quitar más. Ya no lo voy a quitar más. Bueno. Claro, como veis, de un cepellón plano, 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 muy bonito. Frente a ese que tenéis ahí. Bueno, venga. Rápido, que nos pilla todo. Lo primero que voy a hacer es ponerle los anclajes. Ya os digo, yo estos anclajes se los aguanto muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo hasta que algo ya se ancla por sí solo. Vamos a hacer. Ya os digo que este año tengo yo una cantidad de trasplantes enormes, demasiado para mi gusto. Es que no paro. Es que no paro. Esto por ahí. Esto.
Esto es una garnier. Un poquito. Ahí. Epa. Las pizzas nunca son buenas. Perdón. Perdón. A mí me gusta, vamos a ver. Me gusta limpiar la maceta, pero... Hombre, la maceta está limpia, ¿no? Pero... Que tampoco tenía yo pensado utilizarla de momento. Ajustarla bien. Que se quede ajustadita. Y ya está. Bueno, pues ya tenemos esto preparado. Vamos al trasplante propiamente dicho. Vamos a limpiar aquí un poquito. Ya os digo, la maceta es grande. Eso ya lo digo de entrada para lo... La maceta es grande. Akadama y Kiryusuna 70-30. El mejor sustrato para mi gusto. Mirad el polvo que tiene. Ya, sustrato que ya está reciclado y tamizado, ¿eh? Está reciclado y tamizado. Aquí se va a cultivar muy bien. Vamos a verlo, vamos a mirarlo, lo presentamos. Aquí va a tener un buen cultivo este árbol. Lo voy a levantar un poquito más. Vamos a levantarlo un poquito más. Perdonadme, me lo voy a poner yo para verlo. Así. Ahora la rama principal viene, la caída principal viene al lado izquierdo del árbol, entonces hay que desplazarlo un poquito al lado derecho, ¿vale? Que esté bien asentado, que hace su reverencia, que no me pase lo del acebuche, aunque el acebuche me parece a mí que al final me va a salir bien, porque le voy a cambiar el frente y voy a salir ganando Nevari. Por lo tanto, buah, aquí he cortado yo el alambre como si no hubiera un mañana. Un momentito. Esto es una barbaridad, es muy claro, yo con tanto alambre. Esto lo voy a aprovechar yo. Pero vamos, a ver. Me he pasado 7 pueblos. Creo que no me equivoqué. Ahí. Bien. Y bien. Vale. Este árbol, un problema que tenía es que no tenía trasera. Ninguna. Esta se la saqué yo hace un año aproximadamente. Entonces, este árbol trasera no tenía ninguna. Fuera, bueno, aquí fuera, y vamos con el alicante de bien, tiramos como siempre y giramos. Ahí. Yo cuando pasen unos meses estos anclajes se los quitaré, como en todos mis árboles, no me gusta tenerlos anclados. La verdad, hombre, que una vez que el árbol ya se haya cogido la maceta, el árbol no se va a mover de su sitio de... ¿Veis? No se va a mover de su sitio de exposición, de su sitio, de su zona de bonsai, por lo tanto, todo lo que sea poder perjudicar las raíces con alambre, pues mira, si se lo quitamos, eso nos vamos a encontrar.
Este manzano es bonito, es muy bonito. Mira, a mí me gusta mucho. Pero supongo que... que me gusta poco el mío. Bueno. Vamos. Ahora... raíces, voy a paliquear un poquito, ¿sabes cómo estaba el tío de raíces, eh? Qué barbaridad, estaba empetadito, con razón este año yo le veía, digo, este árbol que le pasa, hombre, porque el árbol está súper sano, el árbol no, gracias a Dios. Y toco madera, mis árboles están muy sanitos todos. Pero yo veía algo raro. Si veis la cuchillo para adentro, o incluso así la podemos meter, para que le entren las raíces. ¿Vale? Así. Vale. Está muy bien de raíces, raíces, mucha raíz, pero toda fina, que es lo bueno. Esta pata se la tengo que quitar. Esa pata se la tengo que quitar cuando yo creo conveniente que lo voy a dar con las raíces que necesito. En ese lado. Aquí vamos a proteger estas raíces que tenemos aquí. Y yo creo que el trasplante lo tenemos averiguado. En el momento que terminemos de trasplantar nuestros árboles, lo primero, regarlo. Porque aunque la raíz esté húmeda, al echarle el sustrato totalmente seco, necesita humedad rápidamente. Entonces, lo primero, una vez que se termine, a regarlo. Oye, pues mira, la verdad es que tampoco le queda tan mal la maceta, ¿no? Un poquito grande, sí. Un poquito grande, sí. Vamos a aplastar. Un poquito así, con la pala. Tengo que trasplantar, que también lo vaya a ver, el mirto posiblemente me dé un disgusto, porque se le ha subido el sustrato una barbaridad, y eso es señal de que está de raíces hasta, y el mirto se trasplantó el año pasado, que tuve que romper la maceta casi para sacarlo, y yo este año está igual o peor. A ver, que yo vea. Bueno, señores, pues otro trasplante más, espero que no ponerme muy pesado. De hecho, no estoy subiendo todos los trasplantes porque entiendo que, mira, la verdad que es una técnica, a mí particularmente el trasplante me gusta mucho, pero es una técnica que también cansa, ¿no? Dura demasiado. Bueno, pues ahí tenéis el frente. Voy a poner aquí a vuestro lado. Aquí tenemos el frente, perfil izquierdo, esta rama hay que bajarla. De hecho, ya está alambrado, lo que pasa es que lo tengo totalmente desalambrado. Ahí tenemos la trasera, aquí una, otra y otra. Perfil derecho, también habrá que intentar bajar esta rama un poco, y esta incluso. Y frente. Pues ya está. Ya hemos terminado el trasplante de este manzano. Ha sido rapidito, ha sido cortito. No me quiero poner muy pesado. Yo espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis algún tipo de duda, me lo consultáis sin ningún tipo de problema. Y ya está. Si os ha gustado, le dais a like, os suscribís.
comentarios, lo que necesitéis. Y nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo. Es bonito este manzano, es muy bonito.